Entonces, déjenme empezar con eso. Ya sé que no es lo más canónico, pero inspirado por Witten. Déjenme empezar. En primer lugar, presentar sobre una variedad diferenciable. No sé si todo el mundo sabe qué es, pero bueno, es un espacio topológico, house of. En general, no necesito compactos, pero voy a hacer excepciones después. Donde cada punto tiene un abierto, y ese abierto es homeomorfo a un abierto de Rn en las intersecciones y el mapeo que me manda a Rn lo llamo mapa, y las intersecciones de mapas, o sea, cuando haya intersecciones en los abiertos, son funciones bueno, si es variedad topológica, son continuas biyectivas. Bueno, obviamente en las intersecciones tienen que ser biyectivas, o sea, tengo que ser biyecto, ¿no? Entonces, cada puntito tiene un abierto, ese abierto es equivalente a un abierto de Rn, ¿no? Y cuando tengo intersecciones, pues tengo esto, estas cosas son mapas, y estas cosas van a ser biyectivas, continuas, diferenciables, clase C1, clase C2, clase lo que les guste. Si en lugar de CN es, de Rn es CN, pido que estas cosas sean holomorfas, entonces lo que tengo es una variedad compleja, y esas cosas también entran en el juego, ¿sí? Variedades complejas, sobre todo lo que entra más en el juego en estos temas son superficies de Riemann, que entonces es dimensión compleja 1 y cambio de coordenadas de mis mapas, que son holomorfos. Y un fibrado principal con grupo de estructura G, G es un grupo de Lie. Eso quiere decir, es un grupo que tiene estructura de variedad diferenciable también. Y los grupos normalmente, el favorito de todo mundo es este. También se juega un poco con este, y por supuesto que puedes jugar con estos o algunos otros. Entonces, de entrada, ya también estoy suponiendo que M es orientable. No lo había dicho. P es una variedad que P es un fibrado principal, entonces P fibrado principal entonces lo que quiere decir es que puedo encontrar una colección de abiertos en M de tal manera y existe una función que es una submersión a M, o sea, diferenciable que la imagen inversa la puedo ver difeomorfa a la imagen, o sea, que existe una colección de abiertos de tal manera que cada abierto pi a la menos 1 de U lo puedo ver difeomorfo como P cruz G, el grupo. ¿Sí? Perdón. U cruz G, gracias. Y G está actuando en P por multiplicación sobre cada fibra. O sea, la imagen inversa de un puntito pues es equivalente al grupo, y P está actuando sobre el grupo, ¿no? Cuando tengo esta estructura, tengo geometría escondida. La geometría escondida es que tengo toda la teoría de conexiones. Entonces, para hacerlo algo digerible, lo que voy a decir es que si tienes una representación del grupo en los automorfismos de algún espacio vectorial, a partir de aquello puedes construir, de alguna manera puedes construir un haz vectorial sobre M, un haz vectorial, ¿sí? Si M es variedad compleja, puedes también, y el grupo es, actúa con transformaciones tipo SU2 o de ese estilo, E puede también tener estructura compleja, y entonces estamos en toda la teoría de haces vectoriales holomorfos sobre la variedad compleja. Una conexión aquí, para hacerlo digerible, una conexión aquí, entonces es una manera de diferenciar secciones, funciones que van de secciones, funciones que van, que normalmente se denotan de M con respecto a la C. Entonces, una conexión es una manera de diferenciar secciones, pero en geometría analítica codificas toda la teoría de conexiones jugando con esa estructura. O sea, puedes, de hecho, puedes codificar toda tu teoría de conexiones en este contexto y después traducirlo cuando usas representaciones a los haces vectoriales asociados, ¿sí? Entonces, con las conexiones construyes puedes construir cosas interesantes, como por ejemplo las clases características, las clases de Chen, las clases de Pontryagin, depende del contexto en el que estés. Entonces, con las conexiones,
puedes construir las clases características de los fibrados que tengas en juego, ¿no? De los fibrados vectoriales o de los fibrados principales. Las clases de Chern, las clases de Pontryagin. Y nunca he sabido cómo debo escribir eso en español. Otras cosas, ¿no? Entonces, lo que los físicos llaman una teoría de normas, pues es lo que los matemáticos llamamos la geometría diferencial de un fibrado principal. Ajá. Pero ellos hacen física o tratan de describir cosas en física con teoría de normas. Entonces, esa es la introducción, la introducción geométrica para que pueda describir cosas más adelante. Ahora me voy a mecánica cuántica a describir muy poquitito. En mecánica cuántica existe una ecuación fundamental, que es la ecuación de Schrödinger, que en mi acordeón la escribí de esta manera, y por la constante de Planck, por la parcial de phi con respecto de... Perdón, de t. Es menos la constante de Planck sobre 2, y la segunda parcial de phi con respecto de x, más el potencial que multiplica phi. ¿Sí? Y tómese con un granito de sal donde puse las constantes. Lo único relevante es que tengo I escondido ahí en algún lugar. Si no tuviera I, tendría algo parecido a la ecuación de calor. ¿Sí? Feynman, hace mucho tiempo, creo que durante la Segunda Guerra Mundial, se dio cuenta que podía escribir los generadores de las soluciones de esta ecuación a partir de cierto núcleo. Entonces, si ponemos como condición inicial que phi de... Que vale x0, que empieza en x0 y termina en x, en tiempo 0, es la delta de Dirac de x menos x0. Entonces Feynman dice que el núcleo generador de soluciones de que empiezas en x0 en tiempo t debe ser una integral del estilo e a la i sobre alguna constante que no voy a poner, por s de x, d de x, lo voy a poner así, y estoy integrando sobre todas las curvas que van de 0 t a los reales, que en x de 0 valen x, 0, y que en x de t valen x, ¿no? Entonces, ese es un objeto muy, muy peculiar, porque me parece que en 61, por ahí, se demostró que no existe d de x, no hay medida. Entonces, a la fecha, no sabemos qué es esta integral. Es la famosa integral de Feynman. Feynman tiene un libro con Higgs, me parece, el que describe toda la mecánica cuántica a partir de las propiedades de esta integral. Tiene una frase que yo creo que es maravillosa ahí en el libro, cuando la describe, que dice que el lector del libro que sea quisquilloso con respecto al rigor matemático se dará cuenta que hay problemas con los fundamentos de la integral. Sin embargo, las técnicas para calcular son suficientemente bonitas o interesantes para poder describir todo lo que va a ser en el libro a partir de la integral. Yo iba a hacer una broma, pero cuando estaba pensando la charla, cambié mi broma porque podría ser muy arriesgada. Los físicos, jugando con estos juguetes, hasta donde entiendo, cuando verifican con experimento, encuentran resultados a 12 cifras de precisión. Los matemáticos no sabemos qué es la integral. Hice la observación de la I hace rato. Bueno, quiten las constantes H. Supongamos que normalizamos. Hice las observaciones de la raíz cuadrada de menos 1. Oiga, aparece también por aquí. No dije que es ese, pero esa es la acción descrita por la trayectoria X, ¿no? Y X, pues, es una trayectoria aquí. Si desapareces la I, en teoría de probabilidad puedes hacer sentido de todo esto y encuentras soluciones de la ecuación de calor de algún sentido, de alguna manera, y todo es riguroso. O sea, hay una medida, la medida de Wiener, todo es riguroso para hacer esos cálculos, ¿no? Entonces, cuando lo vuelves a poner en el contexto de mecánica cuántica, no sabemos qué es la integral, pero no lo podemos tomar tan a la ligera. O sea, si te da
resultados, si le da a los físicos resultados que luego verificas con experimentos con una precisión tan impresionante, ¿no? Entonces, sigue siendo un desafío qué significa esa integral y qué cosas podemos hacer con esa integral. Ok. Y entonces, quería empezar por aquí porque en esta interacción entre física y matemáticas, o sea, los físicos han tratado de generalizar, de llevar a teorías más generales, más generales, ¿sí? Las teorías físicas y tratar de entender más, y seguimos en el camino de ver si esto puede o no tener un sentido riguroso. Entonces, de lo que voy a hablar es de los axiomas, o sea, no voy a hablar, y dije que no iba a hablar de física porque no sé física, ¿no? Los axiomas que... ¿Qué es? Déjenme ponerlo en inglés porque es topological quantum field theory. Teoría topológica cuántica de campos. Los axiomas se deben a Tilla y a Segal. Creo que el mismo Segal le da crédito a Tilla. Se originaron en un contexto más particular por Segal en algo que tiene que ver con teoría de cuerdas. Pero ellos lo que proponen es que, partiendo de las propiedades que debe satisfacer o que creemos que satisface esa integral, partiendo de esas propiedades, definen una serie de functores. Entonces, una teoría va a ser un functor A en dimensión D más 1. Entonces, una teoría va a ser un functor Z que... déjenme ponerlo en orden. Un funsor Z, de tal manera que si MD es una variedad compacta orientable de dimensión D, le voy a asociar Z de M, un espacio vectorial, entonces variedad compacta orientada cerrada de dimensión D, le va a asociar un espacio vectorial sobre C de dimensión finita. ¿Sí? ¿Es un functor que va de las variedades topológicas? ¿Perdón? ¿Es un functor que va de las variedades topológicas? Sí. Ajá, variedades topológicas compactas, orientadas, cerradas de dimensión D. ¿Sí? Espacios vectoriales, ¿no? Complejos. A una variedad de dimensión D más 1, ¿sí? Le vas a asociar un vector. Le vas a asociar un vector en Z de la frontera de M. De Y, perdón. ¿Sí? Entonces, esta variedad puede tener frontera. Voy a pedir que sea orientada. Su frontera, que sean componentes conexas. Y ahorita describo las propiedades para entender un poquitito más, ¿no? Entonces, déjenme borrar todo para atrás y luego regreso a esto. ¿Por qué hablé de esto, no? Y luego también regreso a esto. ¿Por qué hablé de esto? ¿Y dónde aparece la geometría algebraica y otras cosas, sí? Entonces, las propiedades son, lo primero es que quiero que sea involutivo. Y eso lo que dice es que Z, si cambias la orientación, entonces debe ser Z de M dual, cambio de orientación. La segunda es que quiero que sea multiplicativo. Y esto lo que dice es que Z de una unión disjunta, quiero que sea Z de M1, producto tensorial con Z de M2. Ajá.
La tercera es que quiero que sea asociativo. Y esto es, en dibujitos es más fácil. Si tienes Y1, Y2, M1, M2, M3, entonces y Y es Y1 unión sobre M2 con Y2. Entonces quiero que Z de Y sea Z de Y de Y2 composición con Z de Y1, y esto debe vivir en los homomorfismos de Z de M1 a Z de M2. Entonces, acuérdense que es orientado. Entonces, esto debería ser Z de M1 tensor con Z de M2 dual, ¿no? O al revés, Z de M1 dual con Z de M2, ¿no? Entonces, por eso homomorfismos, ¿no? Ajá. Luego, normalización. Normalización. Para que no sea trivial. Que Z del vacío sea C. Y que Z de M cruz un intervalo, sea la identidad que va de Z de M a Z de M, ¿no? Otra vez es la frontera de esto, pues es M, y M con la orientación opuesta. Entonces, estrictamente hablando, es un vector en Z de M dual tensor Z de M, que es un homomorfismo. Entonces, quiero que sea la identidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que describe. O eso es lo que se espera, ¿no? A ti ya en uno de sus artículos, yo no lo voy a hacer, pero a ti ya en uno de sus artículos, lo traje por aquí. Es un punto en la categoría de homomorfismos, ¿no? Sí, exacto. ¿Sí? A ti en uno de sus artículos menciona varios ejemplos, nada más los menciona. El artículo se llama Topological Quantum Field Theory de Atiya. Y aparecen las publicaciones del IHS del 88. Entonces menciona varios ejemplos que se pueden describir partiendo de esto. Los menciono al final, porque solo los voy a mencionar, no los conozco, no los manejo con cuidado. Una pregunta. ¿Sí? ¿Entonces allá donde pones Z de Y? ¿Aquí? Sí. O sea, ahí entonces. Sí, entonces imagínate que tuvieras algo así, ¿no? M1, M2, M3. Entonces Z de este objeto sería una función que va, dependiendo de tu orientación, de Z de esto a Z de esto tensor Z de esto, o al revés, ¿no? Dependiendo de tu orientación. ¿Sí? Entonces, para calcular, se podría, o sea, descomponer, por ejemplo, ahí la figura y aplicar sí. Reglas. Sí, exacto, ¿no? Ok, entonces ahora paso. Ahora paso a una descripción, a la descripción de Witten, de cómo jugamos. Bueno, voy a pasar a la descripción de Witten de cómo jugamos con esto en teoría de nudos, ¿sí? Entonces, lo que voy a tomar ahora es del artículo de Witten. Lo que voy a describir muy brevemente es el artículo de Witten, me parece que es del 88, en Communications Mathematical Physics, que se llama el polinomio de Jones. En Quantum Field Theory. Entonces, lo que dice Witten es cómo interpretar esto usando una integral del estilo Feynman de las que platiqué en un contexto brutal. ¿Sí? Entonces, a ver, de alguna manera voy a tener que borrar. Entonces, ¿qué tal que me quedo? ¿Qué tal que me quedo con este dibujo, ¿no? Z de Y. Entonces, va a ser una función que va de Z de M1 a Z de M2 tensor Z de M3. ¿Sí? Y esto como que resume casi todo lo que dije, ¿no? Z del vacío es C, y la otra normalización es que Z de M cruz I es la identidad que va de Z de M a Z de M, ¿no? Entonces, la interpretación de Witten es una teoría en D igual a 2, o sea, 2 más 1. Ajá. Y para Witten,
los objetos son, bueno, por supuesto, siempre un grupo. O sea, tengo un montón de estos functores, ¿no? Depende del grupo, va a depender de algún entero que en algún momento voy a mencionar. El grupo, déjenme hacerme la vida fácil y poner ese U2. Y en algún momento... ¿La dimensión es compleja? ¿Perdón? ¿La dimensión es compleja? Ah, no. En este caso, real, son superficies. Superficies. No, superficies de Riemann. Es lo que voy a decir, ¿no? Sí, real, real. Para Witten es real, ¿no? En algún momento también voy a mencionar si es un 1, ¿no? Pero entonces, para Witten lo que dice es que los objetos con los que va a estar jugando van a ser, ya sea en mi notación, superficies, o bien tres variedades, ¿no? Mi notación fue Y, superficies. ¿Compactas, cerradas, orientadas? ¿Y sin frontera? ¿No? Y esto, pues, tres variedades. ¿No? Y entonces, vamos a estar jugando. A ver. ¿Qué nos gusta? No. Fibrados principales con grupo de estructura G sobre las superficies. ¿Sí? O si les gusta, fibrados vectoriales de rango 2, complejos, sobre M. Y entonces Witten dice, sácate de la manga una estructura holomorfa en la superficie. ¿Sí? A nadie nos va a gustar eso, ¿no? Pero bueno. Y una cosa más. Ok, entonces tengo que hacer... Ahí está mi dibujo. Entonces tengo las superficies. Una cosa más es que posiblemente tenga yo un enlace en la tres variedad. O sea, un encaje de curvas de S1s anudados entre sí, ¿sí? Entonces posiblemente... Yo qué sé, soy muy malo para dibujar estas cosas. No soy nudista. ¿Sí? Tenga yo un enlace ahí, L metido ahí, ¿sí? Entonces ese es un objeto adicional, un enlace metido aquí. Entonces, déjenme suponer por el momento, y ahorita me corrijo, que Y3 es, obviamente también es orientada, es cerrada sin frontera, ¿sí? Entonces Y es cerrada. ¿No? No me va a salir. Entonces, lo que busco es la misma estructura, un fibrado principal con el mismo grupo P sobre Y, o bien un fibrado vectorial de rango 2 sobre Y, y me fijo en el espacio de conexiones, bueno, de SU2, de G conexiones, para el fibrado, ¿no? Localmente, las conexiones las puedo escribir como el operador diferencial más una uno forma, ¿sí? Entonces, localmente, las conexiones son algo de este estilo, perdón, las conexiones son algo de este estilo, donde A son matrices, bueno, uno forma, ¿cómo lo pongo? Matrices, en el álgebra de Lie del grupo, el álgebra de Lie de esto, de uno formas, ¿no? Y asociadas a la conexión tienes la curvatura, ¿no? Entonces asociada a la conexión está la curvatura, que está determinada por dos formas en el álgebra de Lie del grupo, localmente, ¿no? Matrices de dos formas, ¿no? Y entonces, Witten lo que dice es que Z de Y lo puede escribir como integras sobre todas las conexiones
la exponencial de... A ver, aquí no me acuerdo. Ah, va a ser un numerito para cada K. K es un entero. Integras I por K por algún lagrangiano asociado a la conexión. Y luego pones la medida que no existe sobre todas las conexiones. A ver, lo que acabo de escribir es una barbaridad matemática. ¿Quiénes saben eso, no? Primero, mi integral está mal. Hay un montón de automorfismos aquí, ¿no? Entonces, tengo que dividir por el grupo de automorfismos, que es lo que se llama el grupo de norma. Esencialmente, el grupo de norma es el conjunto de funciones de clase lo que quieran, de M al grupo, ¿no? Que actúa sobre el fibrado, ¿sí? Entonces, yo quisiera pensar que aquí tengo algo mejor. Para nada. O sea, esto es de dimensión infinita y cuando hago este cociente, lo que me queda ni siquiera es Hausdorff. O sea, es algo demasiado feo, ¿sí? Pero para Witten es ZK de Y. ¿Sí? Si además hay un enlace metido aquí, entonces Witten mete un término adicional que lo voy a llamar W de A, ¿no? Entonces, si L es un enlace en la 3 variedad, entonces tienes algo natural con respecto a las conexiones, que es la transporte paralelo. Entonces, te fijas en la anonomía, porque las curvas son cerradas a lo largo de cada componente de L. Entonces, te fijas en el producto a lo largo de cada componente de L, que es un círculo encajado en la variedad. Son todos disjuntos. ¿Esa integral va a dar un número o qué va a dar? Dame chance. Dame chance, ¿sí? Sí. Dame chance. Voy a decir un poquitito más. Voy a jugar con esto y luego regreso a tu respuesta, ¿sí? Y a ver, voy a decir algo con lo que voy a tener que ser muy cuidadoso. De la traza de la holonomía a lo largo de CI de esto. Entonces, esto va a ser W de A. ¿Sí? La traza de las holonomías. Para hablar de traza, como todo lo hice en el contexto de fibrado principal, tengo que hablar de representaciones del grupo. ¿Sí? Entonces, la traza con respecto a alguna representación, las representaciones están determinadas por números enteros, entonces voy a poner aquí números enteros, ¿no? Entonces, regreso a mi dibujo hasta acá y ahorita digo, o trato de decir qué escribí. Y sí, todo es ciencia ficción todavía. ¿Sí? Todo es ciencia ficción todavía. Entonces, tengo la 3 variedad, Y. Tienes un enlace ahí, ¿no? Se hace bolitas aquí, yo sé. Ajá. Tienes un número asociado a cada componente conexa. Y ya, ¿verdad? Y entonces, asociado a esto, le defines esto, ¿no? Y entonces Witten nos dice, ¿cómo calculo? ¿No? Entonces, para calcular hay de dos sopas. Corto de tal manera que arrincono el nudo a lo largo de una superficie, es decir, toda 3 variedad, orientable, cerrada, sin frontera, es el interior y el exterior, o sea, es el interior y el exterior de rellenar una superficie, ¿no? Con compacta, orientada también, ¿sí? Es ¿cómo se llama? Descomposición de Hegel, ¿no? Entonces, ¿así se escribe? No me acuerdo. Pero en fin, el punto es que Y es la unión de dos variedades a lo largo de una superficie. ¿Sí? Entonces, tengo la superficie. Puede ocurrir dos cosas, que corte así o que corte de tal manera, siempre de manera transversal al enlace, de tal manera que el enlace pase por aquí, ¿no? Déjenme dibujarlo así, no voy a poder dibujarlo de otra manera. Entonces, voy a tener un número par de puntos que voy a pensar entonces en la superficie con puntos marcados. ¿Sí? Entonces, para hacerme la vida fácil, déjenme suponer que el enlace ahorita es ajeno.
¿Sí? Entonces, Witten lo que dice es que Z, K de Y, lo puedo pensar como A, utilizando los axiomas, ¿no? Entonces, ¿es qué? Es un bicho que debe vivir en Z de la frontera, que es el vacío, ¿no? ¿Sí? Es un número complejo, ¿verdad? Y ese número complejo lo puedo calcular si yo conozco Z de esta parte, que voy a llamar Y1, y Z de esta parte, que voy a llamar Y2, ¿no? ¿Sí? Entonces, tengo que describir ZK de YI. Bueno, ZK, depende del entero K que me lo saqué de la manga desde el principio, ¿no? Y entonces ZK de YI va a ser una integral casi igual, ajá, va a ser integras, ahora va a ser sobre, espérenme, la frontera de YI es la superficie sigma, ¿no? Entonces, déjenme suponer que esa superficie tiene género. Si es la esfera, se me va a complicar mucho la vida. ¿Tiene género mayor que 2? Uh-huh. Y entonces voy a estar haciendo, o sea, tenía el fibrado principal sobre toda la 3 variedad, pues eso me induce un fibrado principal sobre esto. Y cuando tengo un fibrado principal sobre esto, me voy a fijar en las conexiones planas. O las conexiones estables, o en los fibrados estables asociados, ¿no? Sí, mi grupo de estructura es SU2, ¿no? Ajá. Entonces voy a estar integrando sobre todas las conexiones en PG sobre la superficie. Lo mismo que puse allá, ¿no? La exponencial de I por K por el lagrangiano de A tilde, ¿ah? Donde A tilde es una extensión de la conexión a la 3 variedad del lado correspondiente, que cuando restringes a la frontera es esta. Uh-huh. Por lo que le toque de A, ¿no? Y entonces seguimos en el paraíso de la ciencia ficción, ¿no? Entonces, los objetos que están involucrados, ahora empiezo a jugar con los objetos que están involucrados, dale una estructura compleja a la superficie, la que quieras. ¿Sí? Entonces, en el momento que tienes una estructura compleja, y tienes una conexión plana, llegas a la teoría de haces estables sobre superficies se riman. Uh-huh. Haces estables sí, y entonces el espacio vectorial que le toca a la superficie, voy a poner C porque ya le metí una estructura compleja. Uh-huh. Es el A. Necesito decir una cosa más. Ya que estás llegas al mundo de los haces estables o superficies, ya entra geometría algebraica, ¿no? De golpe y porrazo. Cuando estás en el mundo de los haces estables sobre la superficie de Riemann, tienes el espacio de módulo y de los haces estables, espérenme, ¿no? Entonces está el espacio de moduli de haces estables de rango O2, o si quieres con grupo de estructura G, el que dimos sobre, mejor voy a poner con grupo de estructura G sobre sigma con la estructura compleja que diste, y este espacio de moduli tiene un divisor teta. Uh-huh. Que generaliza pues el divisor teta de la jacobiana de superficies de Riemann. Entonces tiene un divisor teta. ¿Me recuerdas cómo se define, Leticia? Es que
¿Eh? Los haces que tienen secciones. Los haces que tienen secciones, ¿sí? Entonces, haces que tienen... Los haces que tienen secciones. Y entonces te vas a fijar... Ah, y déjame llamarlo por M sub G, ¿no? Entonces, M sub G automáticamente es una variedad compleja. Uh-huh. Te vas a fijar en el espacio de secciones de M sub G con el divisor teta a la potencia tensorial K. Bueno, a la K. Es el K que vengo arrastrando aquí desde hace rato, que aparece aquí. Uh-huh. Y entonces, este... es el espacio que le estás asociando a la superficie. Uh-huh. Y una construcción que a mí me parece muy interesante es que tiene una métrica natural que la puedes describir en términos de las conexiones planas aquí, que se llama la métrica de Quillen. No me voy a meter a pelear con eso, pero tiene una métrica, la métrica de Quillen. Porque se acuerda, nunca lo dije, pero son espacios vectoriales de dimensión infinita, pero en realidad estoy pensando que son espacios de Hilbert. Entonces tiene un producto interior ahí natural, ¿sí? Entonces, con la métrica de Quillen, entonces lo que sucede es que ZK de Y es el producto interior por la métrica de Quillen de ZK de Y1 con ZK de Y2, ¿no? Y cada una de estas dos cosas, o sea, cada uno de estos, es una sección de este mundo. ¿Sí? Si la curva atraviesa por aquí, entonces estoy con módulis más sofisticados, que son los que se llaman módulis parabólicos, y tengo números naturales de manera natural asociadas a los puntos que cruzan, que están escritos o descritos por aquí, con la representación del grupo. O sea, tienen que ver con la representación del grupo, ¿sí? Ajá. Entonces, esta es la descripción de Witten de lo que debe ser, el numerito ZK de Y, ¿sí? Si hay un número, ok, y ahora voy a decir cosas, ¿no? Si el grupo fue 1, lo que tengo son haces lineales. La M es la jacobiana, teta es el divisor teta. Ajá. K podría ser, dije que K eran enteros. Si el grupo es 1, K podrían ser medios, ¿no? Un medio, uno, dos, un tercio, tres medios, etcétera. ¿Sí? O sea, podrían ser. O sea, si G es 1. Entonces, en lugar de K, puedo considerar a entero sobre 2, ¿no? Y tener, ¿sí? Eso no sé para qué es relevante, no sé por qué lo menciono, pero bueno, sucede. Y ahora déjenme decir cosas. Si G es SU2, esto de por aquí resulta ser magia. Witten lo demuestra, ¿sí? Esto de por aquí resulta ser el polinomio de Jones del nudo. Ah, no, si G es SU2 y si Y es la 3 esfera, perdón, ajá, entonces déjenme poner. Si esto, entonces, ZK de Y resulta ser el polinomio de Jones evaluado en algún valor especial relacionado con K. No me acuerdo bien, pero creo que es algo así como, voy a decir mentiras. No me acuerdo. Algo que tiene que ver con K. Una función de K. ¿Sí? Polinomio de Jones del nudo, del enlace. ¿No? Si el grupo es SO3, entonces no puedo hablar de haces estables. O sea, pero sí puedo hablar de conexiones planas, ¿no? De conexiones estables, bla, 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 bla. Lo que tienen es el polinomio de Alexander. Entonces, con S3, ¿no? Si es SO3, entonces lo que se tiene es el polinomio de Alexander. Entonces, Witten en su artículo verifica que eso ocurre tomando en cuenta, verifica cuál debe ser la dimensión de la, del, ¿cómo se llama? De los espacios que aparecen
y, y de las posibilidades de corte cuando pegas y cortas por transformaciones de la superficie, ¿no? Entonces, bueno, verifica entre comillas. Si el grupo es 1, entonces te está quedando, lo que te está quedando es esencialmente una función del número de enlace de las componentes del enlace consigo mismo en todas las posibilidades, ¿no? El número de enlace de esta con todas las demás, el número de enlace de esta con todas las demás, y luego el número de enlace de este con sí mismo. Pero el número de enlace de este con sí mismo tiene que ver con el entero que estaba aquí asociado, que mencioné en algún lado, que está por acá, ¿no? El entero este, ¿sí? Entonces, porque el número de enlace consigo mismo depende de cómo mueves la curva para calcular el número del enlace, ¿no? Entonces, tiene que ver con este entero, ¿sí? Entonces, esto lo que tiene que ver es con el número de enlace. Ahora, ustedes van a decir, bueno, es ciencia ficción. O sea, no hay matemática rigurosa escondida en todo esto. Sin embargo, una de las cosas interesantes que hace Witten es que calcula la dimensión de los módulos de espacios de módulo con estructuras parabólicas, que después se verificó que era correcto. Geometría, con técnicas ya de pura geometría algebraica. ¿Sí? Entonces, pues aunque todo está basado en una integral que no sabemos qué significa. Ah, ya la borré, ¿verdad? No, aquí está escondida todavía. No sabemos exactamente qué significa. Bueno, de hecho, no solo no sabemos. O sea, esto como objeto matemático es una barbaridad. Si aquí es sobre conexiones, módulo automorfismos, ¿no? Pero esto ni siquiera tiene estructura topológica bonita para poder hablar de una integral. No existe la medida, no existía la medida ni siquiera cuando estaba sobre cosas que tenían que ver con dimensión finita, ¿no? Pero la integral está dando cosas. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que quería decir. Otra de las cosas que quiero mencionar, y ya tiene que ver más con algo que es previo a esto, es... ¿Perdón? No. El polinomio de Young se descubrió estudiando representaciones de álgebras de Hecke, cualquier cosa que eso sea, y relacionándolas con representaciones de grupos simétricos, ¿no? E inmediatamente después se le ocurrió a Witten esto. Ajá. Y por cierto, debo decir algo más. No dije si es SUN, ¿no? Pero si es SUN, entre N y la K, de alguna manera te recuperan el Homefly, ¿cómo se llama? Homefly, no sé cómo se llama. ¿Sí? ¿Sí? De alguna manera. El primero se descubre el polinomio de Jones. Después, inmediatamente, aparece Homefly, ¿no? Todo el mundo se da cuenta de los... son las iniciales de los que lo descubrieron por su cuenta, ¿no? No me acuerdo de todos, Morton, Liquorich y no sé quién y no sé quién. ¿Sí? Son las iniciales. Y después Witten se da cuenta de esto. Ahora, déjenme platicar. La dimensión de esos espacios es la fórmula de Bernoulli. Sí, exacto. También física, también jugando con estas cosas, ¿no? Sí, entonces sí debo decir, calcular la dimensión de estas cosas es lo que se llama la fórmula de Ferlinde. Espero no equivocarme, es un par de hermanos gemelos que se apellidan Ferlinde, creo que lo descubrieron entre los dos, y su manera de descubrirla fue jugando con el punto de vista de Witten. Después, en geometría algebraica, se hizo riguroso. ¿Sí? Ok. Otra cosa que también calcularon usando estas técnicas es el volumen del móduli. No sé si algunos, quien haga geometría algebraica, pueden haber visto ya de qué tamaño es el libro de Arbarello, Cornalva, Griffiths y Harris de volumen 2. El último capítulo es verificar con técnicas rigurosas la fórmula del volumen de estas cosas que calculó Witten. Y tengo entendido que también hay un paper de, no sé pronunciarlo, Mizrahani, la iraní que falleció. De Miriam, que con técnicas diferentes calcula de manera rigurosa el volumen y verifica que el cálculo de Witten es correcto. Entonces, digamos,
usando estas ideas, sacan un montón de cálculos que digamos, inspiran a los expertos en el tema para calcular. Otras teorías cuánticas. Cambio de canal, ¿no? Cuerdas. No puedo decir nada de cuerdas, pero una de las cosas es lo que ahora llamamos la teoría de Gromov-Witten. Esencialmente fue iniciada por Gromov. Lo que considera es una variedad simpléctica. Considera superficies de Riemann y encajes que se parezcan lo más posible a ser holomorfos. Bueno, esta no es holomorfa, pero tiene forma simpléctica y por lo tanto tiene operador J, ¿no? Que J, en el, la tangente, que J cuadrado es menos la identidad. Entonces, que sea lo más posible ser holomorfos. Y Gromov estudia, empieza a describir estas cosas y no sé si él lo termina o fue alguien después de él, pero creo que él lo termina. Él estudia el espacio de moduli de encajes pseudolomorfos. Entonces, déjenme llamar encajes. Esa superficie de Riemann de género G mayor o igual que 2 y encajes pseudo holomorfos y el moduli de los espacios de encajes pseudo holomorfos. Entonces, Z de ese moduli, digo, Z de, en este caso, de M, tiene que ver con ese moduli, ¿no? Bueno, está relacionado con el moduli de estos encajes. Entonces, Gromov empieza, Witten obviamente le mete la integral de Witten, o sea, describe la Z en términos de no sé qué y se relaciona y está íntimamente ligado con lo que han tratado de hacer hasta la fecha de teoría de cuerdas, que a final de cuentas es una integral de la exponencial de hacer el pullback de la forma e integrarla. Bueno, ¿perdón? Sí, superficie de Riemann de género G, ¿no? Entonces, Witten empieza a jugar con estos juguetes y saca un montón de fórmulas de las dimensiones de estos espacios de moduli, que hasta donde yo sé ya no lo calculó Gromov, fue Witten, y después se ha vuelto a ser riguroso. O sea, todos los números que como matemáticos diríamos predice Witten, ¿no? Se han podido verificar que eran correctos. Otra cosa que entra en el juego y que seguramente han oído hablar de mucho antes y es de mucho antes de todo esto es Donaldson, ¿no? Entonces, en el caso de Donaldson, la funcional de acción, la I de... Bueno, en el caso de Donaldson, lo que tiene es una 4 variedad compacta orientada sin frontera, simplemente conexa. Y hay más restricciones topológicas, la forma de intersección en H2 de esto tiene cierta asignatura y el B más creo que debe ser 1 o positivo, no me acuerdo. Pero bueno, lo podemos verificar. Y entonces estudia los fibrados principales sobre estas cosas y los invariantes de Donaldson. Bueno, no. Lo que Donaldson descubre es que el espacio de moduli de estructuras planas o estables sobre esto es una variedad de dimensión 5 cuya frontera es M4. Ajá. Necesitas una métrica, o sea, aquí sí necesitas una métrica riemanniana, es 4 variedad real. Y el equivalente a esto para una conexión, pues es alguna constante, que si la pongo la seguro la voy a poner mal. Y la norma de la curvatura asociada a la conexión L2, ¿no? Entonces, Donaldson lo que estudia son los mínimos de estas cosas que tiene que ver con las conexiones planas, insisto, y entonces lo que determina es que el espacio de moduli en este contexto es de dimensión 5 y que la frontera de M es isomorfo a M, ¿no? De este moduli es isomorfo a esto. Y eso es lo que da origen a los invariantes diferenciables de una 4 variedad y donde puede verificar que R4 tiene más de una estructura diferenciable y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y es una variedad con singularidades, por cierto, pero no me voy a meter en eso. Las singularidades tienen que ver con las propiedades de la forma de intersección en H2 de M. Y Witten, obviamente, se mete a jugar, o
sea, ahora pongan I de A en lugar de I de phi, I de A. Se mete a jugar con integrales al estilo Feynman para esto. Y bueno, esencial, lo de Witten es posterior a Donaldson y hasta donde sé no descubre nada nuevo en este contexto. Creo que sí en otros, pero no en este. Pero luego Donaldson define lo que llama los polinomios de Donaldson, que esencialmente son formas de interacción en la homología del espacio de moduli, ¿no? Entonces es otro contexto donde aparecen estas cosas. Y hay más, y hay más, y hay más. El articulito de Atiyah platica esto también de manera interesante. Y traje deliberadamente este libro porque este libro sí da una descripción mucho más detallada de todo lo que tiene que ver con el polinomio de Jones y la... ¡Ay, eso no lo he dicho! Y la estructura de módulo y de haces estable sobre la superficie con la que cortas. Me lavé las manos, nadie me lo preguntó. ¿Qué pasa si cambias de estructura compleja, no? Entonces, si cambias de estructura compleja, todo te cambia por alguna constante y hay manera de tener control de esas constantes. Y es todo un tema que salió después de esto, que Witten y Atiyah llaman el problema del framing, del enmarcado de la tres variedad, que también tiene que ver con qué pasa si cambias estos numeritos, ¿no? Entonces, cuando dije que te daba el número de enlace, bueno, sí tenía que ver con esos numeritos. Hay otra cosa que no dije, y es que, entonces, en el caso de nudos, estas cosas son funciones tetas generalizadas. Pero, y Atiyah le dedica mucho a ese librito. Ese libro es muy interesante porque es un libro de matemáticas escrito por Atiyah. No tiene ningún teorema, ¿no? Es todo sobre esto. Pero hay un trabajo de Hitchin y me parece que más o menos de manera simultánea, Leticia seguro sabe más, Narasimhan y Seshadri, que relacionan las funciones teta generalizadas con las funciones teta tradicionales. Entonces, está la elucubración de que estas cosas, estas funciones teta generalizadas, deben estar descritas por funciones teta tradicionales asociadas a lo que estés jugando, ¿no? Los objetos con los que se están jugando. Pero hasta la fecha, hasta donde sé, nadie... Había una emoción gigantesca, de hecho, por eso Atiyah escribió este librito, de que se iba a poder hacer. Sigue abierto eso, ¿no? Nadie sabe si se puede describir estas cosas por funciones teta. Que yo sepa, no todavía, ¿o sí? Ok, luego lo platicamos. Ok, parece ser que Tadeusz ya lo hizo. Bueno, no sabía. ¿Sí? Ok, creo que eso es todo lo que quería platicar. Entonces, este es otro que podemos poner ahí en la lista. The Geometry and Physics of Knots, de Atiyah. Poner la fórmula esta de ZK, o sea, la fórmula que me diste no interviene en el enlace, ¿no? Pero, no, sí. ¿Qué pasa si aparece el enlace? Sí. Lo que estás tomando es, tienes restricciones a la frontera de la forma de las conexiones. ¿Sí? Uh-huh. Sí. Pero sí, tienes razón. Hice trampa. Ajá. Y sí. ¿Puedes decir un poco acerca de por qué mencionaste la ecuación de Schrödinger? Ah, sí. Y esa es otra pregunta interesante. La ecuación de Schrödinger mencioné porque la integral de Feynman te describe las soluciones de la ecuación de Schrödinger si conoces condiciones iniciales, ¿no? La integral de Feynman es el objeto bebé, digamos, el objeto que inspira todos estos objetos. Todos estos objetos surgen, bueno, aquí no describí cuáles son los objetos, ¿no? Pero todos estos objetos surgen como generalizaciones de esa integral. ¿Y esos están asociados a alguna ecuación diferencial? Ese es el punto. Es casi seguro que hay ecuaciones diferenciales escondidas aquí. De hecho, lo sabes, ¿no? Funciones tetas satisfacen la ecuación de calor. Funciones teta generalizadas no sabemos, ¿no? Ah, sí, pero no. Pero esas no son, eso no es, esas son las de partida, porque empiezas con las conexiones planas o estables, ¿no? Para describir las funciones zetas generalizadas. Pero estas secciones en tu espacio de moduli deben satisfacer alguna ecuación diferencial asociada al nudo, que sería la pregunta de Jesús, que nadie conoce.
Entonces, sí, yo me acuerdo hace muchos años que Alberto Verhovsky me dijo que le preguntó a un matemático ruso famosísimo, ¿cómo se llama? No Famanin. Bueno, matemático ruso famosísimo, y la respuesta fue eso, que nadie sabe cuáles son las ecuaciones escondidas, ¿no? Pero ese es el punto, pero esa es parte de, ¿no? O sea, que exactamente como todo lo estás dando en términos de generalizaciones de Feynman, debe haber ecuaciones diferenciales asociadas a tus objetos que te describen los objetos de manera rigurosa, bueno, cuyas soluciones deberían de describirte los invariantes de manera rigurosa que estás descubriendo, ¿no? Las dimensiones, los volúmenes, los polinomios de Jones, yo qué sé, ¿no? Nadie sabe. Sí, eso es, creo yo, es una muy buena pregunta. Si no, agradecemos a Ricardo. Sí, gracias.